Hola. Somos México Te Convoca, una iniciativa ciudadana en donde pretendemos encontrar las preferencias de los ciudadanos respecto a los comicios del próximo 1 de julio. Nuestro objetivo es incentivar al ciudadano a emitir su sufragio en los próximos comicios del 1 de julio. Vamos a ver qué pasa. Hoy es domingo, 29 de abril, estamos en la Plaza Grande de Mérida, Yucatán. ¿Qué horas son? ¿Alguien está con teléfono? 10:29. Pásame tu teléfono. Hoy es domingo 29, son las 10:29. Son las 10:29, para que vean a qué hora es. ¿Va? Vamos a ver qué pasa. Estamos abriendo el sondeo para presidente municipal, siendo las 11:04. Vamos a ver qué pasa en los próximos minutos. ¿Alguien más quiere participar? Hola, estamos cerrando el sondeo con la encuesta para el gobernador a las 11:19. Vamos a contar cuántos votos nos tienen. Vamos a marcar el cierre primero. Apóyame esto, por favor. Gracias. Vamos a hacer el conteo para gobernador. Vamos a comenzar con el PAN. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3, 7, 10, 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 25, 26, 27, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. Bien, la vamos, pues. 46, hay uno abajo. Sí. 46. Vamos con el PRI, 6. Vamos con el PRD, 3. Con Morena, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 para Morena. Y los no sé, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pues estas son las preferencias de los ciudadanos en la Plaza Grande hoy domingo 29 de abril. Ustedes pueden verlo. Hola, vamos a cerrar la encuesta para alcaldía, que es la única que nos falta. Siendo las 11:35, marcamos el cierre de la encuesta para alcaldía. Vamos a contar para saber cuáles fueron las preferencias de los ciudadanos. La preferencia de la alcaldía. Comenzamos con el PAN. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Sí. 4 para el PRI, 0 para el PRD.
Para Morena tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y para No Sé tenemos 3. Es así como terminamos nuestra jornada de encuestas del día de hoy, teniendo resultados en presidencia. ¿Puedes invocar, por favor, para presidencia? Acércalo. Gracias. Teniendo estos resultados para la presidencia, teniendo estos resultados para la gobernatura de Yucatán y teniendo estos resultados para la alcaldía de Mérida. Muchas gracias. Búsquenos en Facebook como México Te Convoca, búsquenos en YouTube como México Te Convoca y en todas las demás redes. ¿Va? Muchas gracias y hasta la próxima. Chao.